Muy buenas, por fin Mónica Naranjo publica Puro Minaj, el box set que celebra el 20 aniversario de uno de sus discos más míticos, Minaj, un homenaje a la cantante italiana Mina. Hoy os hemos hecho la reseña, lo dejaré al final en la caja de descripción y al final en el vídeo podéis ver la reseña que hemos hecho del disco. Pero os voy a mostrar la edición física de este pedazo de box set. Incluye 5 CDs, el DVD, 3 vinilos, en fin, ahora vais a ver todo lo que contiene, que es, en fin, o sea, todo bien con Mónica Naranjo. Además, en esta edición limitada venía el disco, el single, en LP de 7 pulgadas de Perra Enamorada, uno de los singles de este Minaj, firmado, ¿vale? Así que bueno, pues es una edición limitada, estas firmas del single. Y os voy a mostrar, bueno, pues cómo es la edición física, etc. Vamos a ver si lo podemos abrir por aquí arriba. ¡Qué ganas tengo, por favor! A ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque es que es una maravilla. O sea, ya lo veréis. No sé si lo habéis visto ya. Bueno, si estáis aquí, evidentemente no lo habéis visto. Pero bueno, ya ha habido fotografías y tal. O ella misma subió fotografías de la edición. Y bueno, viene con un doble plástico. Porque bueno, han firmado el vinilo este por un lado, viene esta edición firmada, como veis, espérate que lo voy poniendo así bien para que se vea lo mejor posible, vale, esto sería el vinilo de Perra Enamorada, es una edición limitada numerada, 678, además parece que está escrito hasta a mano directamente, o sea, bueno, vamos a ver cómo es esta edición del single, un vinilito pequeño, a ver si lo puedo abrir por aquí. Aquí. Bueno, estoy súper súper emocionado porque es que es una maravilla, la verdad. Y la verdad es que a un precio bastante reducido para todo lo que contiene. Y estoy shocked. La verdad es que tendría que hacer esto con todos los discos, sinceramente. Lo va a ser claro. No todas, quizá los discos son igual de jugosos que este, ¿no? Vamos a ver cómo es el vinilo. Un vinilito pequeño en azul, si no me equivoco. Ah, no, es normal este. Vale, viene Perra Enamorada. Y por atrás era Perra Enamorada en directo. Vale. Bueno, esto por un lado, esto es forma parte de, bueno, esa edición limitada que hubo del vinilo, de, bueno, de esta, lo podías pedir online y... Y bueno, pues había como algo exclusivo en su web. Y era bueno que venía firmado. Y bueno, ahora lo guardo. Esto por un lado. Y ahora vamos a lo grande. O sea, mirad todo lo que contiene. El CD del álbum Puro Minaj. El CD de Sobrevivir en remixes. El CD de If You Leave Me Now en remixes. El CD de Enamorada en remixes. Un CD del Tour Minaj. El DVD del Tour Minaj y los videoclips oficiales de la era, un LP en vinilo verde transparente con el álbum Puro Minaj, el single de 7 pulgadas en vinilo azul transparente con Sobreviviré, un single de 7 pulgadas vinilo negro con Amore, el libreto tamaño 12 pulgadas de 36 páginas y láminas de tamaño 12 pulgadas de la sesión fotográfica de Juan Gatti, que nunca habían visto la luz hasta el momento. Juan Gatti, bueno, pues le hizo el shooting de lo que iba a ser el disco, la portada del disco, etcétera, pero por lo visto no gustó, se quedaron en un cajón y finalmente ven la luz. Y bueno, ahora veréis cómo son las fotografías de Juan Gatti. Juan Gatti, que suele colaborar por haciéndole las portadas, por ejemplo, a Fangoria, entre otros. Y bueno, no sabía yo que había trabajado también con Mónica Naranjo para este Minaj. Y por lo visto, bueno, se quedaron en un cajón. Buah. Una de las cosas, uno de los atrayentes es que, bueno, la portada en la edición normal nunca había visto la luz, era una edición recortada. Y al final la portada, bueno, se ve todo el cuadro entero, que eso es un cuadro que tenía Mónica Naranjo y que lo utilizó para la portada de Minaj. Y no, la edición que sacaron era como recortada de ella por aquí y finalmente, bueno, pues ya podemos tener la portada entera, que es una pasada. Si ves, bueno, está en relieve un poco con un poco de barniz especial sobre la imagen de Mónica Naranjo, que hace que brille, si veis en pantalla, y el paisaje es en mate, ¿vale? Esta sería la portada y la contraportada con todo lo que contiene, que te viene todos los CDs, los 5 CDs, el DVD como bien he dicho, los varios vinilos que trae,
a ver cómo está edición. ¡Wow! Pues estoy shocked, la verdad. Bueno, se han salido los CDs. Pero bueno, estoy bien aquí. Si no me equivoco. Y estoy bien aquí, si no me equivoco. Bueno, pues aquí vienen los cuatro CDs. Como bien he dicho, el CD Puro Minaj, Sobreviviré, If You Leave Me a los Remixes y Enamorada a los Remixes, que son los singles que fueron publicados el disco. Haciendo, bueno, pues se hace como el dibujo de la portada. Como podéis ver. Aquí se ve la edición definitiva de Minaj. Puro Minaj. Donde se excluyen, bueno, pues If You Leave Me Now y Enamorada del repertorio, porque eran canciones inéditas. Y se incluyen dos versiones nuevas de Mina, Amore Amore y Llévate Ahora. Eso es el CD de remixes de Sobreviviré. Ese es el CD de remixes de If You Leave Me Now. Y por último, el CD de remixes de Enamorada, que era otra de las canciones inéditas. Bueno, de ello hablamos en la reseña que hemos hecho de Puro Minaj. Y vamos a ver esto de aquí. Por un lado, bueno, pues esta es la portada de Sobreviviré. Es una pasada, la verdad. ¿Qué te viene? Subiré la versión del álbum. Y Sobreviviré, que es un remix, por la cara B. Este vinilo 7 pulgadas es en azul, como podéis ver. Por aquí, las dos caras. Esto por un lado. Y el vinilo pequeño de Amore Amore junto a Nek. ¿Qué te viene? Bueno, pues el dueto Amore y Llévate Ahora, que son los dos singles nuevos. Y este vinilo de 7 pulgadas es en negro. Vale. Aquí estaría. Es una pasada, la verdad, esta edición. Es para regalar. Incluso es que si no te gusta mucho Mónica Naranjo, la verdad que es una joya tener esta edición. Porque es que solamente por cómo está de cuidada, es que merece la pena tenerlo, sinceramente. Estas son las láminas de 12 pulgadas de la sesión que nunca había visto a la luz de Juan Gatti. Que esto, bueno, pueden salir cuadros perfectamente. Esta es la fotografía que se está utilizando, además. Es un papel así como que brilla. Se utiliza perfectamente para hacer un cuadro, quería decir. Y esta portada es la que se está utilizando para la gira Puro Minaj. Esta fotografía. Esta sería la otra fotografía. Otra. Es una maravilla. Buah, es que es. No me digáis. Esto para hacer cuadros es una pasada. Es una pasada. Te viene el booklet de 36 páginas, si no me equivoco, también de. Bueno, donde cuenta un poquito la historia. Voy a dejar esto un segundo. Voy a poder pasar las páginas en condiciones. Ahí. Es una pasada. Minaj 20 años después. Tiene, bueno, todas las fotografías de la era. Te viene, bueno, pues la historia un poco del disco. Cómo fue creado, etc. Perra enamorada. Enamorada. Es una edición, ya os digo, increíble. Ya puedo hacer esto con Tarántula, sinceramente. O sea. Porque Tarántula también tiene mucho jugo para poder hacer algo así. Buah, 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 buah. Esta fotografía central es que es un póster. Es un pasadote.
Es una auténtica pasada, vaya. Estoy shocked, la verdad. Está súper chulo esta edición, Dios mío, me muero. Esto es maravilloso. O sea, mirad, mirad. ¡Oh, por favor! ¡Por favor! Estoy que me da un infarto. Es una pasada. O sea, es que, en fin. Y además a un precio bastante reducido. O sea, fijaos esta fotografía, por favor. Es que, en fin, se viene. Qué chulo todo, sinceramente. Mirad, por favor. Es que me da puto algo. Es. Y los créditos y los agradecimientos. Y por último, bueno, pues esto. Es que vaya maravilla, chica. Vaya, vaya. O sea, shock it. Aquí vienen ya por último los CDs. Bueno, es el CD del Tour Minage, el audio. Vale, aquí está. Y por último, me encanta que cada uno de los CDs estén como haciendo la portada. Y por último, el DVD, donde te viene el Tour Minage y todos los videoclips. Todos los videoclips. Y vamos al vinilo. Ya sacó una edición 20 aniversario del vinilo. Esta es una edición bastante sencillita. Lo bueno que trae es que es un color diferente. Me gusta muchísimo el Picture Disc que editó, porque además la portada es preciosa. También salía con esta misma portada, nada más que bueno, en un Picture Disc. Es muy chulo. Y bueno, pues este es el LP de Puro Minage, donde, como ya veis, pues se excluyen las canciones de If You Leave Me Now y Enamorada, que rompían completamente la armonía del disco. Y incluye, bueno, las nuevas canciones. Ah, no, este, el LP viene sin las canciones nuevas. Pues mira, mejor que mejor, porque al final yo creo que también las últimas, las otras canciones rompían un poco con el también que termine con Mi vida por un hombre, Shock It, o sea, debe terminar así. ¡Wow! Eso sería el interior. Aquí están los créditos de todas las canciones del disco original. Esta sería la edición que Mónica Naranjo le hubiese gustado sacar en aquella época. Y la peculiaridad de esta edición es que, bueno, el vinilo es transparente verde. Pues la cara A. El vinilo y la cara B. ¡Wow! ¡Qué muevo esto! Cara B. Bueno, ¿qué os voy a decir? O sea, fijaos todo el contenido, o sea, es una pasada de edición que merece la pena tener. O sea, no me digáis, porque es que es una auténtica pasada. Os dejo en pantalla la reseña que hemos hecho del disco de Mónica Naranjo, uno de los más míticos de la carrera de Mónica Naranjo, Minage. Por si no lo habéis visto, echad un vistazo, que la hemos hecho hoy la reseña. Y bueno, pues a ver si habéis visto ya la edición física de este Puro Minage, y muchas gracias por vernos. Nos vemos en próximas transmisiones.